Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Tómense asiento, Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor disfrutando tiempo celestial, un tiempo bendito. Sí. Hoy un día bastante movido en la parte emocional, ¿no? Por el tema del Día del Amigo, ¿no? Algo que durante muchos años, en el caso mío, he sido bastante confrontativo yo, ¿no? Por el hecho de que por ahí la vida, el mundo, el sistema, los conflictos y tantas cosas que nos han tocado vivir, hablar la palabra amigo era algo fuerte, ¿no? Hasta que uno va entendiendo por la Sagrada Escritura el valor de la amistad, ¿no? La Biblia dice, el libro de Proverbios 17:17, que en todo tiempo, diga conmigo, en todo tiempo ama al amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Usted sabe que los fundamentos del amor es, dice la Escritura, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Entonces, a veces uno demuestra tener una amistad en los momentos difíciles, ¿no? Cuando uno ministra, cuando uno aconseja a una persona, cuando te llaman a la 1 de la madrugada, 12, y vos tenés que ministrar, aconsejarlo. Entonces, no solamente en los momentos buenos, ¿sí? En un cumpleaños que te invitan a comer torta y que festejás, sino en los momentos difíciles, ¿no? Cuando vemos que ese esposo se le escapa de las manos la situación de la familia y necesita el consejo pastoral, o cuando esa esposa se le escapa la crianza de los hijos, de la familia, necesita el consejo. Entonces ahí es cuando uno demuestra el amor, ¿sí? De esa amistad, ¿no? De hecho, Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, qué importante es la amistad esa, ¿no? Normalmente que a veces como hijos de Dios tenemos que aprender mucho de esa palabra amistad, ¿no? O de la palabra amigo, porque a veces amamos a los hermanos cuando siempre están en un momento difícil, pero cuando alguno comete una equivocación es como que se olvida, bájale un poquitito, hijo, ¿sí? Como que nos olvidamos de ese valor, ¿no? De las cosas buenas que en algún momento esas personas hicieron con nosotros. Entonces, hoy en este tiempo es para pensar si realmente nosotros hemos brindado amistad a las personas en los momentos de gozo, pero también en los momentos de conflictos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que nosotros estar más presentes. De hecho, la Biblia señala que Jesucristo lo tenía como amigo, ¿a quién? A Lázaro. Dice que era amigo de Marta, María y Lázaro. Y resalta puntualmente al que amaba, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que el fundamento de una amistad que es el amor. Es el amor, y le vuelvo a decir, amar no es esperar nada a cambio, sino estar dispuesto a dar. Eso es amor, de estar dispuesto a dar. No es que estoy al lado de una persona por conveniencia, sino que yo estoy dispuesto a dar. Esa es la importancia de nosotros como iglesia, ¿sí? De entender que somos hermanos, pero que también podemos tener una amistad espiritual, ¿sí? Y que ese fundamento de amistad se basa siempre en el amor. Una de las cosas, bueno, y se quise hacer un poquitito vuelo de pájaro, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13. La Biblia nos señala la importancia de poder escuchar al cielo con respecto a lo que somos en Dios y con respecto a lo que el Señor quiere hacer en este tiempo como pueblo de Dios, que es el fundamento de lo que viene por delante, ¿no? Hemos notado que a veces, en base a lo que sentimos emocionalmente, es en base a cómo nosotros nos movemos. Y haciendo un poco referencia,
a que tenemos que aprender a ser un poco más espirituales de escuchar la voz de Dios. La Biblia nos enseña en el capítulo 13, en el versículo 13, entonces Jesús vino a Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Digan conmigo, entonces le dejó. Usted sabe que desde el más pequeño nosotros podemos aprender. ¿Sabe usted eso? El punto es tener esa actitud de querer aprender, de querer ser instruido y formado para poder tener, ¿qué cosa? Un crecimiento, un desarrollo, un avance en la vida. Podemos tener muchas capacidades nosotros como seres humanos, pero esas capacidades primeramente tenemos que dar gracias a Dios porque es don de Dios, y segundo, porque lo supimos valorar para que, para poder provocar un desarrollo. Pero también hubo personas que se tomaron el tiempo para enseñarnos, instruirnos y formarnos. En este caso, Jesucristo era por excelencia, ¿no?, aquel que nos estaba enseñando lo que era la humildad, lo que era tener la disposición de querer seguir siendo desarrollado, instruido y formado por el Padre, porque él mismo decía, todo lo que yo hablo, hablo de parte del Padre. Y una de las cosas que él resaltaba es que él ni siquiera estaba haciendo su propia voluntad, sino la voluntad del cielo. Pero notamos la humildad de Jesús, que aún Juan el Bautista, siendo su primo, ¿no?, sabía que tenía que ir a ser bautizado por Juan, y Juan, conociendo quién era Jesús y conociendo la autoridad, la posición, Juan se lo oponía, decía, yo no puedo bautizarte a vos porque yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús dijo, es necesario que se cumpla toda justicia, como diciéndole, es necesario que se cumpla la palabra sobre mi vida, porque es la única manera que yo puedo seguir adelante. Entonces nos damos cuenta que Juan, siendo el menor, sí, espiritualmente cumple una función importante. Y es lo que a veces decimos, nosotros tenemos los cinco dedos gracias al Señor, y a veces pensamos que uno de los dedos que puede llegar a ser el menos insignificante, que es este de acá, si lo cortan usted no tiene la misma fuerza. Y así como otras partes del cuerpo que parecen ser insignificantes, Dios la ha colocado como importante para que nosotros podamos ser completos. Entonces, a veces nosotros pensamos que aquellos que son insignificantes o aquellos que por ahí no trascienden mucho delante de los hombres, pareciera que, hermanos queridos, no son significativos o importantes. Sin embargo, delante de Dios son importantes. Como aquellas cosas que nosotros pensamos que vamos a dejarla pasar porque son pequeñas, no pasa nada. Pero tal vez eso pequeño, hermano, está interrumpiendo lo que viene por delante de parte del Señor. Siempre dicen que una pequeña llama consume un gran bosque, ¿no? Entonces, qué importante es entender que Jesucristo fue el ejemplo de decir, Juan, vos tenés que hacer lo que se te ha mandado hacer. Entonces, como primera instancia, Jesucristo ocupó su lugar, pero Jesucristo demanda algo importante, que usted y yo también ocupemos el lugar que nos ha sido asignado. Y eso es uno de los conflictos muy grandes que hoy hay en el mundo sobrenatural o en el mundo espiritual. Usted va a notar, a nivel social se está materializando lo que en el mundo espiritual se ha comenzado a gestar hace muchos años. Vemos que el hombre está perdiendo su lugar de cabeza, la mujer está perdiendo su función dentro de lo que es la familia, tan claramente como la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Usted quiere ver una mujer sabia, mire su hogar.
Porque conforme a ese principio bíblico va a notar que la casa está edificada. Usted quiere ver un hombre que funciona como cabeza, mirará los proyectos, mirará los sueños, pero también mirará las metas alcanzadas. Estadísticamente, cuando uno nota, si reunimos tal vez 10 familias o podemos enumerar un poquitito más, 20 familias, notamos que los hombres que ocupan el lugar de cabeza tienen como tendencia a ser conquistadores. Conquistan su hogar, conquistan el terreno, conquistan la casa, y usted va a notar que el hombre comienza a conquistar muchas cosas, pero cuando el hombre no funciona como cabeza, las cosas se le tornan un poco más complicadas. Y usted va a notar que se le dilatan más las cosas, usted va a notar que retrasa más el tiempo, y que obviamente si está en el Evangelio lo va a decir, bueno, estoy esperando que el Señor lo haga. Sin embargo, el Señor determinó que el hombre debe de funcionar como cabeza, porque es el que abre brecha, es el que divisa la visión para la familia y es el que sabe que Dios le va a soltar todo lo que está necesitando. Entonces, qué importante es entender, hermanos, que Dios nos está forzando a nosotros a través de la palabra para que cada uno no solamente ocupe el lugar importante que tiene, sino que también le dé valor al lugar que tiene otro en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hizo Jesús con Juan. Le dijo, me estás mirando a mí, que yo puedo ministrarte a vos, pero no te estás mirando a vos, que vos tenés una responsabilidad de hacer lo que te ha sido mandado a hacer, porque es necesario que se cumpla en mí toda justicia. La iglesia en este tiempo tiene que entender que tal vez si no hubiera porteros allí al fondo de la iglesia, las personas nuevas dirían, che, entre a la iglesia no sé a dónde sentarme, entré a la iglesia nadie me saludó, pero ¿por qué se ponen allí porteros? Primeramente para que haya un orden dentro de la iglesia, o fundamentalmente para que reciban a las personas y digan sean bienvenidos a la casa del Señor. Entonces, cada cosa colocada en su lugar, lo que comienza a hacer es dar valores, digan conmigo, valores. Esos valores conllevarán, hermanos queridos, a traer un desarrollo, a traer un crecimiento, a traer un avance, a entender, mis queridos hermanos, que hoy de continuo está siendo batallada la sociedad y está siendo inclusive batallada la iglesia. Y usted me dice, apóstol, ¿y eso de dónde proviene? Proviene netamente de la fuerza del diablo, porque cuando yo voy a la Biblia, dice la Sagrada Escritura, acompáñeme al versículo 14, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces lo dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios, dice, y descendió como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En lo perfecto de Dios, lo que nosotros notamos es que cuando el hombre funciona desde el lugar que Dios determinó que tiene que funcionar, el cielo da testimonio. Diga conmigo, el cielo va a hablar acerca de mi vida. Cuando uno entiende que el cielo habla acerca de mi vida, es porque también ha tomado la responsabilidad. Es decir, queridos hermanos, el cielo está comprometido en hablar de usted, el cielo está comprometido en dar testimonio de usted, pero usted tiene que estar comprometido con el cielo para que el cielo pueda hablar acerca de su vida. Entonces habla no solamente de una posición, también de una función, porque el Señor lo que dijo allí en el cielo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, le estaba dando un lugar de privilegio a nuestro Señor Jesucristo, y el cielo hablaba de esa función como hijo. Cuando vamos al capítulo 4, en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Usted va a resaltar o va a poder notar que en la primera tentación que le suelta al adversario es la siguiente: si tú eres hijo de Dios. No lo vino a tentar, hermanos, como en las otras dos tentaciones que le presentó el reino de esta tierra, la gloria de lo mismo y la riqueza, o de repente subirlo al pináculo del templo y decirle: tírate, porque escrito está, el Señor enviará a sus ángeles para que te sostenga. Es decir, la primera tentación que le suelta es su posición, es su lugar y es su función. Demostrame que eres hijo, dame testimonio que eres hijo. Fíjense que de continuo el enemigo, desde el Génesis al Apocalipsis, siempre va a atacar lo que somos en las manos de Dios. Usted va a notar que esa interacción que tiene entre Eva y la serpiente, usted va a notar que le dijo: ¿cuál es del árbol que no puedes comer? Del árbol de aquí, del bien y del mal, no puedo comer. Y la serpiente dice: porque sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser igual a Dios, conociendo lo bueno y conociendo lo malo. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Usted va a notar que una de las cosas que busca el enemigo es convencerte que usted tiene que ceder y que usted tiene que hacer aquello que le va a quitar el lugar que a usted le corresponde. Por eso es que fue y atacó a la mujer, para que la mujer, hermano, perdiera el lugar de ayuda idónea, sino que, hermano, le abriera la puerta para que de esa manera el hombre cediera ante esa situación, que era comer del fruto del árbol que era prohibido. Y lo que notamos que desde el tiempo del Génesis, el enemigo de continuo busca de que usted pierda su lugar, pierda su asignación, pero también pierda su función. Por eso es que nosotros tenemos que entender que el tentador vino y atacó a Jesús. ¿Para qué? Para tratar de desequilibrarlo en lo que Jesús era. ¿Qué es lo que era Jesús? Hijo de Dios. Usted va a notar que desde el principio, desde el momento que se habla de Jesús, siempre se habla como el Hijo de Dios. Usted va a notar que siempre se resalta que iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, a salvar este mundo. Entonces, ¿qué es lo primero que ataca a Satanás? Demostrame que tú eres hijo. Demostrame, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Alguno dice, le atacó la necesidad porque hacía 40 días y 40 noches que Jesús no había comido y ya tenía hambre. Entonces cualquier herida le está atacando el hambre, está atacando la necesidad. No, en realidad está atacando la identidad. Porque usted tiene que entender que cuando usted está pasando una necesidad emocional, una necesidad espiritual, una necesidad laboral, lo primero que te van a confrontar es tu identidad como hijo de Dios. El enemigo es especialista en que usted, hermano, se sienta confrontado en los momentos difíciles de su vida. Y es especialista en maquinar en contra de usted. Es especialista en maquinar en su mente. Es especialista en tratar de quebrarlo y tratar de hacer de que usted pierda su lugar como hijo. Porque si pierde su lugar, pierde la autoridad. Y si pierde la autoridad, pierde la función. Hermanos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para recibir el perdón de Dios? Qué lindo cuando usted piensa, me encanta. Pedir perdón. Si usted no habla, Dios no puede perdonar. Si usted no pide perdón, al no pedir perdón, no recibe el perdón. Y al no recibir el perdón, usted lo que pierde es autoridad en el mundo sobrenatural. Pero cuando usted pide perdón, automáticamente usted recibe el perdón. Pero juntamente con el perdón, ¿qué recibe? Su posición de hijo. Y al recibir su posición de hijo, dice la Sagrada Escritura, escuche bien,
Dice la Biblia: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el ser hecho hijo de Dios te da un derecho legal a funcionar como tal, es decir, a tener autoridad en función como hijo. Entonces, el enemigo constantemente busca de que usted y yo no podamos disfrutar la posición como hijo, porque sabe que si nosotros no disfrutamos la posición como hijo, tampoco vamos a disfrutar, hermanos, la bendición de herederos. Entonces, cuando nosotros, hermano, Dios no le entrega herencia a los esclavos. Bien está escrito cuando allí tenía un gran conflicto Abraham, y Dios le dijo: voy a hacer de ti una nación grande, que aparece en el Génesis 15. Y él dijo: Señor, ¿cómo va a suceder esto? Pues no tengo prole, y el único que va a ser heredero es este Dalmacenio. Y el Señor le dijo: no va a ser el que él te va a heredar, sino que va a ser un hijo tuyo el que va a heredar todo lo que tú posees, y aún la promesa que yo tengo para contigo. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que el que es esclavo no recibe herencia, pero sí lo recibe aquel que es hijo. Entonces, cuando uno entiende que soy hijo, empieza a tener valores como tal, y al tener valores como tal, se preocupa por no perder su lugar, porque sabe que ese es el lugar de privilegio que Dios le ha entregado. Por eso que Jesucristo, cuando Satanás lo confronta y le dice: demuéstrame que eres hijo de Dios y haz que esta piedra se convierta en pan, que es lo que dice Jesús: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era la palabra que salía de la boca de Dios? Este es mi hijo amado, en quien yo tengo, ¿qué cosa? Complacencia, en quien yo estoy completo, estoy gozoso, estoy alegre. Tocarle a tu hermano y decirle: así se siente Dios cuando tú entiendes que eres hijo. Decirle: se siente contento porque Dios puede intervenir, porque yo le estoy dando el acceso a Dios legalmente, porque me siento hijo, porque valoro mi lugar de hijo. Hay personas que valoran más los talentos, valoran más el oficio, valoran más el servicio, a veces valoran más la economía, valoran más el trabajo, y no se están dando cuenta, hermano, que todo radica en valorar tu posición como hijo de Dios. Porque si tú valoras tu posición como hijo de Dios, todo lo demás va a tener un valor delante de la presencia del Señor. Por eso es que el enemigo atacó puntualmente ese lugar. Ataca aquellos que le cuesta, hermanos, ver cosas injustas. Yo soy una persona que no me gusta la injusticia, pero sé que al no gustarme a mí la injusticia, ¿qué es lo que hace el enemigo? ¿A dónde me ataca? En las cosas injustas. Como sabe que no me gusta que me falten el respeto, ¿de dónde me ataca? En personas que me puedan faltar el respeto. Entonces, cuando yo veo que me está atacando el enemigo en una situación injusta, yo trato de actuar en base a la escritura. Señor, yo no tengo que reaccionar con mi humanidad, porque sé que voy a perder mi posición de autoridad. Cuando yo veo que me faltan el respeto, ¿cuál es la reacción? Querer reaccionar para defenderme. Pero si yo no me defiendo, si yo me defiendo, no dejo que Dios me defienda. Entonces, yo lo que tengo que hacer es alejarme de la persona que me está faltando el respeto, porque lo que está buscando el enemigo y utilizando una situación o utilizando una persona es que yo pierda la posesión de lo que yo soy en el Señor. Porque, hermanos, no es una cuestión de que usted se defienda o que usted demuestre que usted es un hijo de Dios, sino que usted entienda que por la palabra. Por eso que Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted recibe sanidad, ¿y sabe por qué la recibe? Porque usted es un hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo que a usted le da derecho legal a reclamar lo que a usted le corresponde? El ser un hijo de Dios. Entonces, usted cuando se para, hermano, haga de cuento, si usted está criando hijos,
Usted está criando un hijo, tome el ejemplo de su hijo. Y si tiene algún sobrino, chusmee cómo trata a su sobrino con su hermano o hermana. Fíjese que el hijo va y le dice al papá, no le pregunta si tiene plata, no le pregunta si puede, no le pregunta si está a su alcance. Se acerca a su padre y le dice, papá, yo quiero esto, mamá, yo quiero esto. Y usted se va a dar cuenta que el papá le va a proveer lo que ese niño está necesitando. Y si le dice que no, el niño va a volver a insistir, porque sabe que está en la posibilidad del padre darle lo que le está pidiendo. La Biblia dice en el libro de los Salmos que el Señor dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Es decir, hermanos, Dios tiene la capacidad de dar cuando uno está entendiendo el lugar que le corresponde como hijo. Por eso es que el enemigo constantemente quiere sacarnos el lugar de hijo. El enemigo constantemente nos quiere sacar lo que nosotros somos en las manos del Señor. Pero poderoso es Dios, hermanos, que en estos últimos 6 meses que viene, que, o que estamos transitando en este año, yo creo que Dios va a levantar a muchos hijos de Dios y van a disfrutar de la herencia que papá Dios tiene para su vida. Hermano, la parábola que habla del hijo pródigo, usted va a notar que el padre representa a Dios, el hijo pródigo representa a la persona, hermano, que se aparta de su casa y que vive equivocadamente. Y usted va a notar que el padre no cambia, el padre sigue estando en su casa, porque el que se fue de su casa es el hijo. Y cuando regresa al padre, usted va a notar que el único que le reprocha, inclusive al padre, lo mal que procedió su hermano, en este caso el hijo menor, fue su hermano mayor, que tenía una conducta bastante religiosa. Dice, lo recibes, hacen matar al becerro gordo, estás haciendo fiesta cuando este malgastó todos tus bienes viviendo perdidamente con rameras. Es decir, nos damos cuenta que el padre, hermanos, a pesar de que el hijo se equivocó, el padre siguió siendo padre, pero vio la actitud correcta del hijo. El hijo vino con una actitud de, ¿qué? De arrepentimiento. La actitud de arrepentimiento es reconocer, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre, ¿qué es lo que hace? El padre lo abraza, el padre lo besa, el padre lo vista, pone anillo en su dedo y calzado en sus pies, y dice, hagamos fiesta, porque este mi hijo amado se había muerto, mas ahora vive, se había perdido y es hallado. Y dice que comenzaron todos a, ¿qué? A regocijarse. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el que perdió su lugar y su posición fue el joven por tener conductas equivocadas, pero el que nuevamente le da el lugar es el padre cuando hay una actitud de reconocimiento. Me equivoqué, automáticamente el padre lo recibe como tal, como hijo. Si él no hubiera sido heredero, nunca hubieran hecho fiesta. Si el padre no lo hubiera recibido como hijo, no le hubiera dado el mejor vestido, el mejor calzado y un anillo de autoridad en su dedo. No, el padre, al tener la actitud de arrepentimiento, el hijo, ¿qué hace? Lo recibe como tal, lo recibe como hijo. Entonces, qué importante en este tiempo nosotros no perder el lugar, sino valorarlo, porque sabemos que ese valor nos va a llevar a conquistar grandes cosas. Me dice un fuerte amén. Tócale a tu hermano, decirle, no dejes que el enemigo robe tu lugar, decirle. No dejes que el enemigo te quite el lugar que Dios te ha entregado. No dejes que el enemigo, hermano, te desplace de aquellas cosas que Dios te ha entregado. Hay muchas cosas que en este tiempo Dios va a soltar. Le vuelvo a decir, Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por promesas. Y alguno dice, yo pongo cara de lástima para ver si le toco el corazón a Dios. Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por gente que le cree. Gente que dice, Dios, tú eres, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, yo te creo, tienes misericordia de mi vida, sé Señor. ¿Qué es lo que pasó, hermano, cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y estaban los dos malhechores, hermano? Uno dudó de Jesús diciendo, bueno, si realmente tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no nos liberas y te liberas y te salvas tú mismo? Sin embargo, el otro no dudó, le dijo, Señor, nosotros estamos acá en una justa causa. Y le terminó diciendo, ni aún en el mismo lecho de la muerte
tienes esta actitud. Nosotros estamos porque nos merecíamos estar acá. Pero él es inocente, estaba reconociendo quién era Jesús. ¿Y qué es lo que le dijo? Señor, te pido que cuando vengas en tu reino te acuerdes de mí. Estaba reconociendo su falta, pero también estaba reconociendo la santidad de Cristo. Y estaba reconociendo que realmente Jesús era el Hijo de Dios y que Jesucristo volvería a buscar a su pueblo. Jesús no le dijo, no te vas a morir. Jesús le dijo, sí, vas a morirte acá en la cruz. Pero te digo, de cierto te digo que en esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Siento la presencia del Señor. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Ese es el corazón que tienen los hijos. Ese es el corazón, hermanos, que piensan en la eternidad. Señor, acá me tenés, yo soy tu hijo. Mi mame, Señor, como tal, yo necesito que me enseñes a caminar, a disfrutar. No quiero perder mi lugar porque tampoco quiero perder la herencia. Hermano, yo sé que el Padre Celestial hace así. Hermano, un chasquido de un abrir y cerrar de ojo, y esa respuesta que tanto estás esperando, el Señor hace que venga urgente en el nombre poderoso de Jesús. Pero tienes que aprender a tomarla como hijo, recibirla como hijo y apoderarte como hijo y caminar como tal, porque Dios tiene cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuánta gente yo conozco que se siente acusado, maltratado, condenado por un pasado cochino de pecado? Y uno dice, olvídese, eso era cuando usted no conoció a Dios. Y aún siendo hijo, cometiendo equivocaciones, acércate al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y la misericordia. Yo lo veo a mi hijo, hermano. Mi hijo, 2x3, se porta medio mal. Sin embargo, viene y me dice, bueno, papá, perdóname. ¿Qué hago? ¿Lo rechazo? No, hermano. Lo abrazo, es mi hijo. Y me pide algo, y como papá, ¿qué haces lo que hago yo? Se lo doy, lo que está a mi alcance. Entonces, es la importancia de, a ver, no solamente de que usted no pierda el lugar, no solamente que no escuchemos al enemigo que nos quiere quitar el lugar, sino que usted se deje mimar por Dios. Se deje mimar como hijo de Dios. Yo cuando llegué al Evangelio, hermanos, hace 30 años atrás, un poquito más, 32 años atrás, una de las cosas que a mí me impactó fue el amor de Dios. No me impactó la prosperidad, no me impactó que me decían Dios te va a bendecir. A mí no, esas cosas a mí no me impactaron. A mí me impactó el amor de Dios. Cuando yo llegué, me abrazó tanto la presencia de Dios, y yo me sentía tan pecador y me sentía tan inmundo, y decir, yo siendo lo que soy, el Señor me ama, me abraza, me bendice. E inclusive yo ni bien llegué a la iglesia del Señor, ya me empezó a hablar. El Señor me dijo, te amo, y yo me largué a llorar como un niño. Y otra de las cosas que me expresó el Señor es que me estaba esperando. Tenía 18 años y se puede imaginar todo lo que yo llevaba. Sin embargo, a mí me enamoró la presencia de Dios. Hermanos, la sentían y bien entré a la casa de Dios. Eso impactó mi corazón. Por eso que le vuelvo a decir, yo no llegué porque estaba enfermo. Yo no llegué, hermanos queridos, porque de repente estaba en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, había salido de la cárcel. No, no, yo llegué, hermanos, a la casa del Señor porque a mí se me presentaban los demonios. Conocí primero los demonios antes que a Dios. Entonces yo llegué por un problema espiritual. Y lo tremendo de todo esto es que Dios me sale al encuentro, hermano, con una manifestación espiritual para darme confianza y para darme seguridad. Y lo que Él siempre hizo conmigo es que Él me trató como hijo. Y yo me sentí hijo. Y cuando comencé a crecer, había cosas que yo me limitaba. Y Dios me decía, yo te las quiero entregar porque quiero demostrarte que tú eres mi hijo y que te amo y que por amor te las estoy entregando. Y un montón de cosas que yo no le pedí, Dios me las entregó. Y me las entregó porque soy heredero de la bendición de Dios. Pero le vuelvo a decir, yo no amo a Dios por lo que me entrega. Yo amo a Dios porque Él me ama a mí y porque Él me demuestra su amor. Y eso hace que constantemente, hermano, esté el desafío de querer que el enemigo me quebrar, me quiere quebrantar, me quiere sacar de mi posición, me quiere sacar de mi función, quiere que yo deje de ser hijo, deje de funcionar como hijo, hermano, independientemente del ministerio, de los dones, de los talentos.
Porque lo hizo con Jesús, y si lo hizo con Jesús, también lo va a hacer con usted. Si lo atacó Jesús, también lo va a atacar a usted. Si lo vino y lo confrontó de distinta, también lo va a confrontar de distintas maneras. Pero usted no puede perder su lugar de hijo, porque como hijo va a recibir herencia, como hijo va a recibir bendición, porque la Biblia nos enseña que Jesucristo salió del desierto teniendo una gran victoria. Utilizó como hijo de Dios la palabra correcta, confrontando al adversario, venciéndolo y creciendo en el poder del Espíritu. Y dice la Biblia que su fama se difundía y era glorificado por todos, a tal punto que cuando él llega a la sinagoga y le dan el libro del profeta Isaías, él comienza a leer allí y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Habla de función, habla de sanidad, habla de milagros, de prodigios, de señales, de liberación hacia las personas. Pero él también se para y dice: esta palabra se ha cumplido hoy sobre mi vida. Pero se cumplió, hermanos, porque Jesucristo determinó caminar y valorar su lugar como hijo de Dios. Te puede faltar todo, pero que no te falte tu lugar como hijo de Dios. Te pueden despedir del trabajo, pero no pierdas tu lugar como hijo de Dios. Te pudo haber pasado cualquier cosa, sentirte débil, caer en tentaciones, aún cometer pecados, pero que nunca quiten tu identidad como hijo de Dios. Porque esa es la identidad que a ti te da el aval y el acceso, hermanos, para recibir la bendición, la restauración, la sanidad, la libertad, la bendición de lo alto, el abrazo del Padre, la conducción de Dios. Hermanos, es levantarte, fortalecerte y dar testimonio que los próximos años Dios va a hablar acerca de tu vida, como también habló acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Dios va a hablar de tu vida. El cielo dará testimonio. Siento la presencia del Señor. Para que ningún hombre se gloríe, usted va a entrar por la puerta que necesita que se abra. Reciba alguno que está necesitando que se abra una puerta. Reciba esta palabra que estoy soltando, porque es una palabra del cielo. Cuando se abra esa puerta, ningún hombre se va a gloriar de que esa puerta se abrió, sino que usted va a reconocer que la gloria es para el Señor, porque usted se sintió amado como hijo, y Dios fue el Padre Dios que le abrió esa puerta para que usted de testimonio que como hijo de Dios, Dios lo ha mimado y le ha entregado la herencia que tanto ha estado esperando. ¿Cuántos dicen amén y reciben esta palabra de parte del Señor? Yo siento la presencia de Dios sobre mi vida. Alabado sea el nombre bendito de Jesús. ¿Sabes cuántas veces como hijo Dios me ha dicho: métete acá? Yo dije: Señor, tengo un poco de miedo. No, tené confianza, yo estoy contigo. Y realmente me metí porque el que me daba seguridad, ¿quién era? Mi padre. Me dijo: yo te estoy acompañando, quédate tranquilo. ¿Qué le pasa a los niños cuando de repente está de noche, es oscuro y las luces están apagadas? ¿Quién va a llamar? Al padre, a la madre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Se acuerdan el libro de los Salmos, capítulo 23? Cuando uno, hermanos, a la noche tiene que ir un niño y dice: papá, acompáñame. Te despierta y usted se enoja seguramente. Le dice: no, vaya. ¿Qué hace usted? Se despierta, se levanta, lo acompaña, porque es usted un padre y porque su hijo sabe que tiene confianza en que papá lo va a acompañar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es nuestro Padre. Tenemos confianza que nuestro Padre nos va a acompañar. Tocale a otro hermano y decirle: Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él está contigo. Decirle: yo siento la presencia del Señor. Esta palabra sé que va a bendecir a muchos y sé que las puertas se le van a abrir, hermano, no porque usted se lo merezca, sino porque usted es un hijo de Dios. No porque usted haya pagado un precio, sino porque Cristo pagó un precio por usted. Alabado sea el nombre poderoso. Hay gente que queda en el mirado y dice: chico, ¿cómo puede ser que a este se le hayan abierto las puertas? Se le abren porque entendió el significado y el valor de ser hijo de Dios. Y hay otros que no se le abre.
no se le abre. Y usted dice, ¿por qué no se le abre? Porque no se siente hijo. Porque no se siente hijo. En los momentos más oscuros de la soledad, de la noche, de las situaciones críticas y adversas, ahí es cuando uno se tiene que sentir amado por el Padre. Y ahí es cuando uno tiene que decir, che, así como Jesucristo fue tentado en el desierto. Y preste atención, el tentador no lo vino a tentar cuando él estuvo fuerte. Ya que dice, no, che, tengo una unción terrible. No, te viene a atacar cuando no sientes la unción. Te viene a atacar cuando estás débil. Te viene a atacar cuando no tienes fuerza. Alabado sea el nombre poderoso. Dice la Biblia que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿quién vino? El tentador. Y ahí en el momento de... Por eso es que nosotros siempre le decimos, cuando hay un hermano que está enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Orar por su vida. Orar y clamar, porque el hermano está pasando una prueba, para que el enemigo no se le meta en la mente y le venga a traer un pensamiento equivocado. Juan el Bautista estaba en la cárcel, y Juan el Bautista, siendo el primo de Jesús y dando testimonio que Jesús era el Cristo, mandó a preguntarle a Jesús con sus discípulos si él era Jesús o teníamos que esperar a otro, le dijo. ¿En qué momento, hermano, Juan el Bautista dudó? En el momento que estaba débil en la cárcel. Y Jesucristo, ¿qué le contestó? Vayan y cuéntenle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son levantados, los muertos resucitan. Y fueron y le contaron a Juan el Bautista que realmente Jesús era el Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, siento en la presencia del Señor en este día. Por eso es que la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Hay cosas que inevitablemente te pegan, te quebrantan, te lastiman, te duelen. Cuando estás allí con las emociones abiertas por situaciones que te tocan vivir, ministraciones y tantas cosas que uno hace, hermano, tenés el corazón abierto porque te dolés con el que se duele, porque te reís con el que... Sabes que el enemigo en cualquier momento va a querer atacar tu corazón, porque estás propenso, porque estás débil. Pero allí en ese momento, ¿cuál es la posición que tenemos? Es la posición de hijos, de saber de que Dios es nuestro guardador, de saber de que Dios es nuestro protector, de saber de que Dios es nuestro Padre, y que nosotros nos sentimos hijos, y que lo que viene por delante es mucho más glorioso que lo que hoy estamos viviendo hasta ahora, en el nombre bendito de Jesús. Yo sé, hermanos, que de aquí a fin de año hay muchas cosas que vamos a conquistar en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé, hermano, que de aquí a fin de año, en más, hay cosas que vamos a conquistar porque las proyectamos, porque las queremos, porque las deseamos, pero hay otras tantas que nos van a salir al encuentro porque Dios te las quiere regalar, porque Dios te las quiere entregar, no porque se las pediste, sino porque Dios te dice, te las quiero dar, hijo, porque eres mi hijo y yo voy a dar testimonio. Ah, siento la gloria del Señor. ¿Sabes? Le vuelvo a decir, si yo le contara mi testimonio, ¿sabes cuántas cosas Dios me ha dado sin que yo se las pida? Y cuando Dios me dijo, andá y hacelo, andá y tomalo, yo decía, pero Señor, andá. Vio que su hijo va y le dice, papá, comprame, va a la juguetería, le dice, comprame un cochecito. Y uno dentro de uno dice, pero este es de plástico, yo estaba por comprarle un karting a motor. Va Benjamín y me dice, yo quiero una bicicleta de esa que parece en moto. Y él no sabe que yo le estoy por comprar una moto en serio. Y él se conforma con el pedaleo, yo le quiero comprar una que ande a motor. Pero es así, él tiene su visión hasta ahí, hasta donde llega. El papá tiene más, digan conmigo, el papá tiene más. Porque así como nosotros somos padres y tenemos una proyección sobre nuestros hijos, así es Dios, que tiene una proyección sobre usted, porque Él quiere entregarle mucho más. Pero siéntase hijo,
valórese como tal, tome posición como tal, manifieste la autoridad como hijo. Hermano, no permita que la circunstancia, no permita que el adversario, no permita, hermano, que nadie le quite el lugar que el Señor le ha entregado, porque usted se merece como hijo la herencia del cielo, que usted lo quiere bendecir en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hay presencia del Señor. Que tu amor invada todo. Deja que Dios haga una obra celestial. Oh, sí, Jesús. Gracias, Jesús. Quedamos en esta preciosa noche. Gracias, Padre. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Prima mande la gloria. Dale, 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 dale. Toma tu lugar, iglesia. Dale, dale, toma tu lugar, iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Él trae respuestas celestiales para tu vida. No hay desierto, no hay infierno, no hay potestad, no hay hombre, no hay mujer que pueda frenar lo que papá Dios tiene para tu vida. Aleluya. Sí, Jesús. Breva mande la ayer a ser. Oh, sí, Jesús. Priva mande la gele a ser. Endere vere me che tala e tala brava va a ser. Aleluya. Sí, Jesús. Endara para va a gele de pre. Vamos. Tal vez estás en el desierto. Tal vez te encuentras solo. Te encuentras sola. Aleluya. Papá Dios te dice: dale. Seguí adelante. Dale. Seguí adelante. Vamos, reciba, 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 reciba lo que el cielo tiene para usted. Oh, y expulse lo que el infierno le quiere dar. Expulse lo que el infierno le quiere ofrecer. El cielo te da identidad. El cielo siembra propósito. El cielo te da una visión. El cielo te da una eternidad de salvación. El cielo te hace parte de su gloria. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. Sí, Jesús. Ah, sí, Señor. Aleluya. Escucha. Una de las cosas que busca Satanás el diablo es tratar de frenar tu caminar en Dios. Caminar en el propósito, caminar en la función, caminar en aquello que Dios tiene asignado para tu vida en este tiempo y en lo porvenir. Usted lo va a notar en la vida de Jesús. El Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado y el enemigo se opone para tratar de frenar. Pero Dios te dice: dale, hijo, dale, confía, porque te voy a enseñar que aunque parezca grande la prueba, aunque parezca gigante aquello que se ha levantado en contra de tu vida, yo voy a mostrar mi gloria y voy a dar testimonio que tú eres mi hijo y que yo te respaldo. Al brandela en derebereme que estará brava para brátere en dala estará brava va ser. Aleluya. Siento la gloria del Rey en dala estará brava para brazo. No te va a sorprender el milagro que vas a recibir, te va a sorprender el amor de Padre.
Yo siento la gloria de Dios. No te va a sorprender el milagro, te va a sorprender el amor del Padre que provocó ese milagro. No te va a sorprender la prosperidad, sino el amor que tiene Dios como Padre y que quiere bendecirte a ti como hijo. Siento la gloria de mi Padre en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, Él está interviniendo en favor de tu vida. Él está interviniendo en favor de ti, en aquello que Dios ha determinado. Aleluya. Hay presencia de papá, hay presencia de Dios. Habla ahí, habla, por favor, decirle: Señor, perdóname porque yo no me he sentido hijo. Decirle: perdóname porque yo no me he sentido hijo, me he sentido huérfano, me he sentido desamparado, desamparada, me he sentido que la orfandad me golpeó. Brava banda la, entere bere bere que estará brava andará ya la, entere cotoro prande la gerendere, aleluya. Oh, porque hermano, necesitamos desde los niños, los adultos, los ancianos, los jóvenes, necesitamos del amor paternal del cielo para con nuestras vidas. Aleluya. Y eso es lo que Dios en este tiempo está haciendo. Nos está haciendo entender como iglesia, como hijo, como pueblo, que somos hijos, que somos herederos, que somos aquellos que vamos a alcanzar lo que papá Dios ya ha pagado como precio, lo que ya Dios ha vencido y lo que ya Dios ha alcanzado. Y se lo quiere confiar a sus hijos, y se lo quiere entregar a sus hijos, y se lo quiere volcar a sus hijos. Oh sí, Jesús. Sopla mí. Aleluya. Sopla mí. Brava bandere julai tarabrasdere. Sopla. Indara tarararara prendere cotoro pretere julai tarabrasere. Sopla. Aleluya. Hay presencia de papá. Sopla mi. Hay presencia del rey. Aleluya. Sopla mi. Sí, Jesús. Sopla en medio de nosotros. Sopla en medio de nosotros. Y muévete, Señor. Y danos identidad. Y sana, Señor, sánanos de la orfandad, sánanos de la orfandad, Dios, sánanos del desamparo, sánanos del abandono. Y Padre, que podamos disfrutar como hijo lo que tú tienes para nuestra vida. Brava banda la chere. Indara brava para placer. Mueve tu mano. Oh, siento el amor de Dios. Siento el amor del Padre siendo desatado sobre los hijos. Y todo cuanto aprende la yurendere, tere prepa para aprender. Y dará para todo yurendere. Aleluya. Señor, sigue obrando. Señor, sigue obrando. Porque hay hijos que se están levantando en los hogares. Porque hay hijos que se están levantando en su lugar de trabajo. Sigue obrando porque hay hijos que se están levantando en el barrio. Oh, sigue obrando porque hay hijos que se están levantando, Padre. Aleluya. Oh sí, Jesús. Sí, se siente el amor del Padre. Se siente el amor del Padre. Se siente el amor del Padre. Obrando, sanando, restaurando, bendiciendo, levantando, fortaleciendo, ayudando, afirmando, dándote identidad, dándote valores. Padre, yo sigo intercediendo, Padre, yo sigo clamando, Padre. Trae respuesta sobre tus hijos, trae respuesta a mi Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
este año queremos ver el milagro que hace muchos años estamos esperando, papá. Y dará brava para Bayeré. En la laita la brava va a ser. Aleluya. Porque como hijos daremos testimonio que esas puertas se abrieron, que ese milagro aconteció. Señor, que ese trabajo lo entregaste. Porque fue, Señor, nada más y nada menos que como Padre, Señor, determinaste mimar, amar, bendecir a tus hijos, Señor. Muchas gracias, Dios, por todo lo que tú haces, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú, Señor, estás haciendo. Pero también muchas gracias por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, reciba todo lo que Dios tiene para usted, iglesia querido. Reciba todo lo que Dios tiene para su vida en el nombre poderoso de Jesús. Reciba aquello que le corresponde como hijo en el nombre bendito de Jesús. Ahora sí, dele un aplauso fuerte a papá Dios. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Oh, nos sentimos amados por Dios. Involucre a Dios en todo lo que usted haga, en lo pequeño, en lo mucho. Pregúntele y yo le puedo asegurar que Dios a usted lo va a sorprender. Me dicen fuerte amén. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados el día domingo. Nuevamente estaremos conectados a través, sí, de la plataforma del Ministerio Mapri. Bendiciones.